Hello, hello. Llegando y comentando. ¿Cómo se escucha? ¿Están escuchando? Comenten ustedes. Comenten, comenten, comenten. Si se está escuchando. Hello, hello. Aquí está. La campanita de regreso para atrás. Hello, hello. Llegando y comentando y compartiendo. Buenos días. Huevos días más bien. Huevos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? ¿Como las cebollas? Apestosos y con el rabo para arriba. <laughs> Por eso me bañé. Pero no solamente hay que tener el rabo para arriba, sino nuestra mirada levantada arriba hacia Dios. Siempre mirando hacia Dios. Uh, vino a verme esta, esta semana un señor y me dijo, él dice, Padre, eh, me estoy divorciando con mi vieja porque somos nosotros de diferentes religiones. Por eso nos vamos a divorciar. Y yo le dije, oh, sí, por causa de religión ustedes se van a divorciar. Sí, padre, es que yo soy católica. Yo soy católico, dijo él. Y mi es, es a ver, a ver. Ahorita les voy a decir. No, primero estoy viendo sus comentarios. Comenten, comenten. Ahorita les voy a decir el chiste. <laughs> Para alegrarles el día. Saludos, saludos. No, no, sonríen, sonríen. Pues entonces vino a verme el Señor y me dice, me voy a divorciar de mi vieja, porque tenemos diferentes religiones nosotros. Yo soy católico y ella es el diablo. <ríe> <ríe> tenemos diferentes religiones. Saludos para todos. No sean gachos, saluden, saluden todos. No, hello, 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 hello. Voy a darles una reflexión sobre eh, las lecturas para darles eh, buena noticia. Eh, eh, entonces, uh, déjenme eh, leerles la primera lectura. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto. Un día enterró entero y finalmente... Se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo, Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta oreb, el monte de Dios palabra de Dios te alabamos, Señor. Elías es realmente el santo patrón de la depresión. si te sientes deprimido. Y todos, a todos nos entra la depre. Nos entran esos momentos de la depresión en nuestra vida. Ora por la intercesión del profeta Elías. Elías aquí en esta lectura se encuentra después de haber matado 400 profetas del eh, dios Baal. Un dios pagano. Y ahora Jesubel, no, la reina eh, pagana, lo está persiguiendo, tratando de matarlo por su fidelidad al dios de Israel. Y porque se negó Elías a adorar los falsos dioses paganos. Así que un día está Elías. Ahí debajo del árbol, experimentando la depre que le llegó ¿m? a él, lo que te llega a ti también. Esta es una situación clásica de nuestras propias vidas, cuando no estamos deseándonos estar muertos, porque decimos, ya no puedo más con esto, ya no puedo más con estos problemas. O con estos sufrimientos, o con esta situación difícil que estoy yo enfrentando. Yo escucho esto todo el tiempo de las personas que vienen conmigo y me dicen: Padre, mira mi vida. Estoy todo gordo, feo, nadie me quiere, todos me odian. Pues mejor comete el gusanito, ¿verdad? No. Dice la gente: Nadie me ama, no tengo a nadie. Ya no puedo más, me quiero morir. Cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuál es la causa número uno de la muerte en este país, ahorita y más en el tiempo de la pandemia, el suicidio. ¿Cuáles son las medicinas más recetadas en este país? No son medicinas del diabetes o de colesterol, son de la depresión. No, las personas deprimidas, ansiosas, sin ganas de vivir, yo les tengo que inyectar a ustedes el ánimo para que sigan viviendo y felices, porque este es el día que hizo el Señor, que sea un día de alegría y de gozo. Miren ustedes, aquí tengo yo a mi abuelita, ella se levanta todos los días, ¿no? Y dice: Este es el día que hizo el Señor, que sea un día de alegría y de gozo. Así que por eso yo vengo a ustedes, despiértense, ¿no? Despiértense, hijos de la guayaba, ¿no? Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Deja de decir: Mira mi vida, cómo la tengo yo de jodida. Tengo todas estas adicciones, no puedo yo superarlas. Me siento no decaído, deprimido, levántate. No, no seas huevón en otras palabras, viva. Dios quiere que vivas, no solamente que existas. Ya no digas no puedo soportar más, como estaba diciendo Elías. ¿Cuántos dicen no puedo soportar yo más a ese esposo mujeriego? O a esa eh, marida que tengo. Yo no, no ya no puedo soportarla más. Es tan eh, jodiona todo el tiempo. No ladra y ladra y ladra. ¿ah? Ya no puedo soportar más yo a mi esposo alcohólico. O a mi esposo que todo el, todo el tiempo está siendo infiel a mí. Hasta me, me, me puso los cuernos tantas veces. Me pegó enfermedades. No cambia. Ya no soporto yo esta vida, este matrimonio. ¿Ah? Ya no soporto a mi esposo que no quiere pasar tiempo conmigo. No puedo ya más con los problemas con mis hijos, mi situación del trabajo, esta situación del virus. Ahorita estoy yo lidiando con el muchacho que yo, yo subí sus fotos allá en el, en el Facebook: JJ, no Juanito. Él ya no tiene su brazo. Le cortaron su brazo porque. Tiene cáncer de los huesos y está en Los Ángeles. Él le prometí que lo voy a ir a ver yo. No, a Juanito. Pero estamos hablando nosotros todos los días, yo con él. Le hablé ayer y también le voy a marcar hoy para saludarlo. Su cáncer se regresó. Ya perdió, me dijo él, 19 libras. Ya pesa. 119 o 118 libras y mide mucho es un muchacho altote. ¿Eh? ¿Se imaginan ustedes esta situación? Me parte mi alma. Tengo mi corazón súper adolorido por él, como lo tengo adolorido yo por la situación de tantos de ustedes. Me duele mucho mi corazón por cómo sufren ustedes. Si sí tienen muchas problem muchos problemas, sus hijos drogadictos, insoportables. Cuánta depresión! Lo siento mucho, y cuando yo lo siento, es Cristo quien lo siente, para hacerte sentir que no estás solo. ¿Ah? Muchos dicen: Padre, mira la, el precio de la gasolina, se está subiendo. ¿Ah? Ya no puedo más. Es exactamente lo que decía Elías, me quiero morir, ya no quiero seguir viviendo. ¿Cuántos vienen y me dicen exactamente lo mismo? Las personas que vienen conmigo y me hablan de sus errores, de sus pecados, dicen, padre, yo soy tan terrible. Tú no eres un error, cometiste errores, pero tú no eres un error, tú no eres un fracaso. Cometiste, fracasaste, pero no significa que tú eres un fracaso. Cuando tú te enfocas en lo que hiciste en el pa pasado, en tus pecados, por ejemplo, ustedes que abortaron se enfocan tanto en sus abortos o que ustedes engañaron a sus esposas o a sus esposos o okay, que cometieron este pecado o otro, y ustedes se enfocan en sus pecados. Cuando viven así, no adoran a un Dios misericordioso, con infinita misericordia. Ustedes adoran a esos pecados. Esos pecados se convirtieron en su Dios. No el Dios que es pura misericordia. Yo estoy abriendo una parroquia católica polaca nacional en eh, Las Vegas, ahorita, el mes que viene, la parroquia de la Divina Misericordia. Ustedes conocen la imagen del Señor de la Divina Misericordia, que viene de dónde? A ver, comenten pues. ¿Por qué no están comentando? Comenten, llegando y comentando y compartiendo. ¿De dónde viene esta devoción del Señor de la Divina Misericordia? Viene de Polonia, porque todo lo bueno viene de Polonia. ¿Eh? El Señor se apareció a una monja polaca, Sor Faustina Kowalska, una mujer que quería ser monja y andaba de un convento tras convento y nadie la quiso aceptar porque era bien pobre y no podía pagar el dinero para entrar al convento, pero un solo convento la aceptó y solo tenía dos clases de la primaria, apenas podía escribir. Y ahorita su libro, el diario de Sor Faustina Kowalska, es el libro más leído por una autora, por una mujer en todo el mundo. Esos son los designios de Dios. ¿eh? Pero cuando el Señor se le apareció a ella, a Sor Faustina Kowalska, él le dijo, dile al Padre con el que ella se estaba confesando que yo me estoy apareciendo a ti. Y ella fue y obviamente le dijo al, al sacerdote, no, el Señor Jesús se me está apareciendo. Y obvio, si alguien me viniera a mí y me dijera, no, el Señor Jesús me habla, Obviamente yo pensaría, no, pues ocupas un psiquiatra, eso es una reacción normal, ¿verdad? Pues obvio ese sacerdote también pensó, está bien zafada, ¿no? Pero eh, eh, le dijo, pues si de veras se te está apareciendo el Señor Jesús, pregúntale la próxima vez qué es lo que yo le confesé en mi última confesión. Y ella le preguntó al Señor Jesús, le dice, ¿el sacerdote me dice que no me va a creer si tú no me dices qué es lo que él te confesó en su última confesión? Y el Señor Jesús le responde a Sor Faustina, dile a ese sacerdote que yo no me acuerdo. Dile a ese sacerdote que yo no me acuerdo. Dios no se acuerda de tus pecados. De tus errores, de tus fracasos. Tú te acuerdas. Y no solamente que te acuerdas de lo que tú hiciste, sino también te acuerdas de todo lo que te hicieron. Y así vives recordando todo el tiempo. Por eso ya estoy harto de todas las vie señoras que vienen conmigo y me dicen, Padre, yo ya perdoné a mi ex marido, pero déjame decirte lo que me hizo. ¿Lo perdonó? Obviamente que no. ¿Eh? Obvio que no lo perdonó, porque sigue rep repitiendo el cassette en su cabeza de todo lo que le hizo él. ¿Ah? Dios no se acuerda, Dios se acuerda del momento del perdón, cuando nos perdonó. Por eso muchos de ustedes ya han confesado sus pecados y siguen volviendo a confesar lo que ya han confesado y de lo que ya han recibido el perdón, como eso del aborto. Ya confesaron que abortaron. ¿Por qué lo tienen que confesar de nuevo? Porque se siguen recordando eso. Es cuando te tiene que entrar el momento. Ya lo confesé. Me tengo que acordar del momento cuando Dios me perdonó. Y Dios no se acuerda de lo que hiciste. ¿Estás entendiendo? Dios se acuerda del momento en el que tú le pediste el perdón, que este sea el momento en tu vida. Dile, Señor Jesús, yo sí cometí tantos errores. Fracasé, pero yo no soy un fracaso. Yo no soy un error, Señor. Yo quiero que me entres a mi vida con el perdón. Y quiero vivir ese momento del perdón en mi vida y ofrecer eso a mis seres queridos, a mis familiares. La fundadora de la Cruz Roja Internacional, Clara Barton. A ella le pasó algo en su vida que les pasa mucho a ustedes, ¿no? Su viejo, su esposo le puso cuernos y grandotes con su mejor amiga. Eso pasa mucho, ¿no? No se acostó con ella. O sea, tuvieron el chaca chaca. Okay? Entonces, eh, después de eso, Clara lo tomó, lo tomó para atrás, o sea, lo aceptó para atrás. Porque eso de que ustedes vienen conmigo y me dicen, padre, y no voy a dejar a mi viejo porque me puso los cuernos. Cuando te casaste con él, dijiste, en las buenas y en las malas. ¿Eh? No dijiste, si me va a poner los cuernos, lo voy a dejar. Cuando te casas con alguien, no pones condiciones. El amor, si es verdadero, es sin condiciones. Tu esposo te engañó porque es un ser humano. Y los seres humanos traicionan. Cristo sabía que eh, Judas Iscariote lo iba a traicionar y de todos modos lo aceptó. Como un apóstol. Cristo sabía que Pedro lo iba a negar tres veces, que lo iba a traicionar, y lo aceptó como uno de los apóstoles y el jefe de los apóstoles, sabiendo que lo iba a traicionar. Al casarse, tú sabes que tu esposo o tu esposa te van a traicionar y de todos modos te estás casando sin condiciones. Al tener hijos, sabes que en el futuro te van a traicionar. Eso es parte de la vida. ¿Estás entendiendo? Yo siempre les digo cuando estoy preparando a los matrimonios, les digo a la gente, miren, te estás casando sin condiciones. O sea, si tu viejo te va a ser infiel en el futuro, porque eso es parte de la vida, pasan las cosas, no, 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 no lo vas a votar, ¿ok? Sino, pasó, pasó, lo tomo para atrás y seguimos adelante. No, no te vas a divorciar de él. Te das cuenta de eso, no lo vas a dejar. ¿Entiendes eso? Digo, y una vez les dije eso a, no, eh, a, a, a unos dos que yo estaba preparando. Y eh, les dije, ustedes saben, no le dije a la muchacha, tú sabes que tú no, no, no vas a poder dejarlo si te pone los cuernos. Y. ¿Estás entendiendo eso? Y ella me dice: Padre, eso no es, 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 eso ni hay que preguntar, porque si él me pone los cuernos, lo mato. <laughs> Así vivimos nosotros. Y Clara Barton tenía eso pasar en su vida. Su viejo le puso los cuernos y con su mejor amiga. Eso les pasa mucho en su vida. ¿Por qué mi familia se, eh, se rompió? ¿Por qué yo ya no tengo mis papás juntos? ¿Por qué mis papás se divorciaron? Yo tengo una familia destruida. ¿Por qué? Porque mis papás se engañaron. ¿Y dónde? En sus trabajos. Y porque no se sabían perdonar. Y yo sé que eso pasa mucho en sus vidas. La última vez que yo vi a mi papá, él me dijo, hijo, todo hubiese sido diferente si yo hubiese sabido perdonar a tu madre, pero yo no sabía cómo y muchos de ustedes no saben cómo tampoco. Y me duele mi corazón. Y a Clara Barton tomó para atrás a su esposo porque era una mujer santa. La palabra santo significa diferente. El mundo te dice, tu esposo te pone los cuernos, bótalo. Divórciate. Pero tú tienes que ser diferente, ¿estás entendiendo? No, me puso los cuernos. ¿No? Una vieja le abrió las patas y yo voy a eh, dejar eh, ¿no? que mi familia se me destruya por un diablo. Ella sabiendo, y muchas veces se saben ¿no? en los trabajos, las viejas, ¿no? se saben que el, el, el marido tiene marida en la casa y de todos modos se acuestan con él. Porque están necesitadas del cariño, no lo reciben en su casa. Son obra del demonio. Actúan bajo la influencia del mismo demonio. Y tú, al votar a tu esposo, estás cayendo en las redes del demonio. Estás dejando que él gane la batalla. Estás haciéndole caso al demonio. No. No voy a permitir. Mis papás cayeron en las redes del mismo demonio. No porque se engañaron. No porque tuvieron sexo con otras personas. Sino porque cayeron en las redes de no perdonarse. Y por eso viven unas vidas jodidas ahorita. ¿Ustedes creen que mis papás están felices? ¿Teniendo otros? No. Por eso me duele mi corazón. Yo conozco sus vidas re bien de inmigrantes aquí en este país. Yo sé lo que pasa en sus familias porque yo pasé por todo eso. Yo los entiendo, me duele mi corazón. Yo no quiero que les pase lo que les pasó a mi familia. Por eso les digo todas estas cosas. Clara Barton tomó para atrás a su esposo después del engaño. Y no solamente a su esposo, sino se comenzó a asociar de nuevo con esa vieja que es eh, su amiga, que se acostó con su marido, que, quien le, que le abrió las patas, ¿no? Y todos empezaron a ladrar, porque así son. Clara, que no te acuerdas de lo que te hizo ella, que lo que te hizo él. Ahí andan todas las pedoras. Las que te quieren decir también a ti. Déjalo. No debes de estar con él. Mira lo que te hizo tantas veces. ¿Ah? Déjala. Es una suelta. Es igual de pecadora como tú. Igual de pecador. No estás casado con un santo sino con un pecador y sabías lo que agarrabas o no. Vijawe gaue, Gasta Gasten su polaco. Hablen polaco. Villaue, gaue, Obrawe. Traduzcanlo ahorita mismo. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Tú sabías con él con quien te estabas casando? ¿Que no era un santo? Y ahora estás queriendo tener un santo. Vino una vez una eh, señora conmigo y toda llorando. Ay, mi, mi padre, mi, mi viejo es un borracho, ya no lo soporto más, padre. Es un borracho. Es un alcohólico, lo quiero dejar. Yo le pregunté a ella: Oye, es tú. ¿Ah? ¿Cu ah, cuando te casaste con él, ¿era borracho? No, tomaba de vez en cuando, entonces se hizo borracho contigo, ¿no? O sea, en el transcurso del matrimonio. Ah, pero tú quieres ser la buena del cuento, ¿no? ¿Ah? O sea, los problemas de mis papás se divorciaron no porque uno era de la culpa, sino los dos. ¿Tu esposo es borracho? No solo porque él tiene la culpa. ¿Estás entendiendo? Tú tienes mucho que ver con que él está tomando. ¿Ah? Y también tienes que tener mucho que ver para que él cambie. ¿Ah? Santa Mónica duró 25 años pidiendo para que cambiara su hijo Agustín. 25 años. Mi abuelita. Miren, esta es mi abuelita. ¿Mm? Miren, ¿Mm? mi abuelita amada. ¿Mm? ¿No? Mi abuelita duró 44 años casada con un borracho. La pegaba mi, mi abuelo. ¿Lo dejó? También le ponía cuernos mi abuelo, con muchas en el, en el pueblo. ¿Lo dejó? Estoy hablando. No quieren escuchar ustedes esto, no, 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 porque ustedes quieren lo fácil, ¿verdad? No, yo, yo no quiero la cruz, no, no quiero la cruz, ah, uh -uh, no, yo quiero una vida fácil, ah, ¿eh? la vida es una cruz, Cristo que dijo, el que no tome su cruz, y la cruz no es la que está colgada en tu, eh, eh, en tu sala, la cruz es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vida. El que no cargue su cruz no es digno de mí, ¿eh? dijo Cristo. ¿Eh? Pero ustedes no quieren cargar esos matrimonios. ¿eh? Oh, no, yo no quiero. No quiero esta vida. No quiero mis enfermedades. No quiero mis hijos con sus problemas. No. Quiero una vida perfecta. Dios no hizo seres perfectos. Dios hizo seres humanos y no nos prometió que nos va a sacar de nuestros problemas, sino nos prometió que iba a estar con nosotros en nuestros problemas. ¿Estás entendiendo? Dios está contigo. ¿Ahí dónde estás? Ayudándote. Clara Barton aceptó a su esposo para atrás. Y a su mejor amiga, y cuando todas las viejas pedoras andaban hablando, ¿no? Chismeando, y le decían: ¿Que no te acuerdas, Clara, de lo que te hizo? Ella dijo: Yo no me acuerdo de lo que él me hizo o de lo que ella me hizo, sino me acuerdo del momento en el que yo decidí, decidí a perdonarlos. Ah, ahí está la clave. Vivir el momento del perdón, donde tú decidas, dile eso ahorita mismo, Señor Jesús, yo quiero vivir la decisión, yo estoy decidiendo vivir el momento del per perdón, no el momento del rencor. El rencor o el resentimiento o el odio es veneno que tú preparas para tus enemigos que tú mismo te lo vas a ir tragando. ¿Estás entendiendo? Esa no es ninguna manera de vivir. ¿Mm? Miren ustedes, Elías está debajo de ese árbol, ¿Eh? todo decaído, sintiéndose como muchos de ustedes, porque yo recibo miles de mensajes. Y, no? y, y todo es lo mismo. Y ya no quiero vivir, padre. ¿Eh? Ya no quiero vivir. Y por eso yo tengo que venir a sus vidas. Hello, hello. No, a animarlos. ¿Eh? a darles la palabra de Dios. Y Elías, ería, oh, eh, Elías está ahí debajo del árbol. ¿Y qué hace Dios? Le envía un ángel. ¿Y el ángel le da qué? A Elías. Una patada en su trasero. ¿Mm? Le da una patada en el trasero. Okay. En, en, ¿Ok? Le da una patada en el culiacán Sinaloa. ¿Ok? recibe una patada y eso es lo que yo te quiero dar ahorita mismo también, una patada, una golpiza, una madriza, una guajolotiza para que te despiertes, ¿no? En el Culiacán, Sinaloa. Él se sentía de cerro para la izquierda debajo de ese árbol. ¿Mm? Y se quería morir, como muchos. Yo no quiero vivir, Padre. Mis problemas, yo no sé qué hacer. Ay, Dios mío, estoy harto de escuchar todo esto. Todos tenemos problemas, ¿ok? Reciba esa patada, así como vino el ángel del Señor a Elías. Deja que Dios a través de mí venga ahorita con una patada, no una golpiza para que te despiertas. ¿eh? Tú también. ¿Y qué le dijo el ángel? Levántate, necio. Come y bebe, porque el viaje, viaje, el viaje es demasiado largo y arduoso. Anda y vive. Hazlo. Miren ustedes, les voy a mostrar una foto de cuando yo pesé 325 libras. Este soy yo con mi abuelita. ¿Ven? ¿Mm? Yo pesaba más de 325 libras. No, ahorita estoy bien chulo, ¿verdad? Mm. Ok, bien bonito. Beso. Mm. Ok. Pero pesaba yo 325 libras. Por eso tengo yo a mi cerebro dañado. Yo padezco de un problema, un, un desorden alimentario. Yo voy a un grupo de 12 pasos eh, que me está ayudando porque no podía yo comer. Ya, ya llegué a un grado donde ya casi no comía yo nada. Uh -huh. Me veía como carne y hueso. De veras, miren ustedes aquí con mi abuelita, ella pensó que yo estaba en un eh, campo de concentración cuando me vio. Me dijo, no, tú te pareces como un sobreviviente de un campo de concentración. Yo he sido muy dañado a través de mi vida. Sí, no, y hasta hoy en día no me puedo yo ver en el espejo porque me veo bien gordo. Y siento que necesito perder de peso. Es muy difícil para mí comer. Muy difícil. No, me cuesta mucho comer. Y necesito una patada yo en mi propio trasero del ángel del Señor para que yo escuche estas palabras que escuchó Elías. Come y beba. Un automóvil no puede funcionar sin gasolina. Tú también, Padre Adam, no puedes vivir sin comida. Coma y beba. El ángel le dijo a él, lo mismo me dice a mí. Y lo mismo yo te quiero decir a ti hoy en día. Tienes que comer. ¿Comer qué? El cuerpo de Cristo para convertirse en su cuerpo. Porque ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. San Agustín nos enseñó que nosotros comemos para convertirnos en lo que recibimos. O sea, mi cuerpo se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Ah? En otras palabras, yo sí puedo seguir viviendo feliz como una lombriz. Porque Cristo vive en mi, aleluya. Mm, ¿No? Y todo va a estar bien. ¿eh? El ángel me tiene que dar muchas patadas en el trasero. ¿eh? ¿Ustedes saben lo, lo, las gorras que llevan los obispos? ¿Cómo se llaman? A ver, comenten. ¿Por qué no están comentando? Hello, hello. ¿No? Llegando y comentando. ¿Cómo se llama la gorra que lleva el obispo? Se llama la mitra. ¿eh? Se llama la mitra. ¿Y cómo se llama el acólito que siempre anda atrás del señor obispo cargando la mitra? Se llama el mitracero. ¿Mm? De veras, en la Leal uh, Academia Española, el diccionario te dice que el, eh, la gorra se llama el mitracero. Ahora, yo nunca fui ningún mitracero de ningún obispo. <laughs> Por eso me fue como me fue. <laughs> No vamos a ser los traseros de nadie, ¿ok? En esta vida solo vamos a ser el Señor. ¡Mmm! ¿Les gustó eso del mi trasero? Pero reciban ustedes una patada, ¡mmm! refuerte en su trasero para que despiertan. Yo necesito despertarme todos los días porque no. El demonio me está atacando todos los días, tratando de convencerme que soy gordo y soy feo uh -huh. y que no debo de estar comiendo. Yo casi me morí, de veras. Uh -huh. Me tenían que operar. ¿Quieren ver? Les voy a mostrar, ¿no? Me tenían que operar a mí porque yo ya, ya padecía yo de anemia. Les voy a mostrar. No, o sea, no, no me voy a quitar toda la ropa, no se preocupen. Pero uh, sí, yo ca casi era carne y hueso. Ya no podía yo comer, la comida no me pasaba. De tal grado he sido yo dañado en el transcurso de esta vida. Tú también has sido muy dañado igual que yo, de todo ese bullying que me hacían cuando yo pesaba 325 libras. Una doctora me dijo enfrente de mí, mamá, ¿qué estás criando? ¿Un puerco? Un señor una vez me dijo a mí, yo cuando te veo a ti, cuando yo pesaba así, me dijo, veo a un puerco. Yo le miré y le dije, pues yo cuando te veo a ti, yo veo a Dios. Todo eso me ha dañado mucho. Y otras cosas, otros abusos que he recibido igual que tú. Es una batalla diaria que yo estoy, en la que estoy yo de seguir viviendo y sonriendo. ¿Ustedes creen que es fácil para mí? Pero si yo puedo, yo sé que tú también puedes. Por eso tantos de ustedes se identifican conmigo, ¿verdad? Porque andamos en lo mismo. Miren, yo ya casi me morí. Los muy cercanos de mí sabían eso saben eso nunca he dicho yo esto pero miren aquí tengo el comprobante no de que me tenían que operar y poner no aquí ven ¿Mm? no del ombligo me tenían que operar para alimentarme porque ya casi era yo carne y hueso ya estoy más mejor, estoy agarrando mucha ayuda. Y gracias a todos ustedes por sus oraciones por mí. ¿No? Y por eso me duele mucho. Las personas no saben el daño que me hacen cuando me hablan a mí. Por eso tuve yo que quitar los comentarios de los posts, porque no puedo yo. Me rellena mucho. No. Ustedes saben, yo soy débil. No soy fuerte. Soy fuerte porque tengo a Cristo conmigo y solamente estoy sobreviviendo por la gracia de Dios. Yo sé que yo solo no pudiese salir adelante y yo sé que tú tampoco no vas a salir adelante. Y si yo estoy sobreviviendo y me duele mucho, si yo estoy sobreviviendo es por la gracia de Dios y nadie entiende eso si no pasara por... No, el, el, el daño psicológico. Muchos me estaban diciendo: Pues no más quítate eso, que no te ves en el espejo. Nadie entiende. Por eso yo entiendo a ustedes en sus depresiones, en sus adicciones, en sus problemas. Yo tengo un corazón que los entienda. No quiero llorar ahorita porque no voy a terminar esta transmisión pero tengo mi corazón muy adolorido. Ahorita que estoy hablando con este Juanito que está batallando por su vida, ha perdido él tanto peso. Entiendo lo que él está pasando, siento su dolor. Y siento el dolor de cada uno de ustedes. Yo sé que no, no la tienen fácil su vida. Todo el mundo me habla y me dice, padre, yo la tengo tan dura. Mi vida, si sí la tienes dura, la vida, todos la tienen dura, se me quitó la saliva porque tenía ganas de llorar. Permítanme, yo, yo, yo los entiendo, no se dejen, estamos como este Elías debajo del árbol, ¿no? Pero no nos vamos a dejar. Viene el ángel del Señor, Dios nos manda. El ángel que ocupamos, como ahorita, esto no es una coincidencia que tú me estás escuchando a mí. No hay coincidencias. Solo hay diosidencias. Todo es la divina providencia. Gloria al Señor. No hay coincidencia. Solo divina providencia. Aleluya. Gracias, Señor, por estos momentos en el que podemos sentir que tú estás con nosotros. Y que todo va a estar bien. No hay coincidencia. Deja que el Señor venga a través de mí, ahorita, a decirte lo mucho que eres amado. Y que todo va a estar bien. Dios sabe que tú estás sufriendo. ¿Mm? Dios sabe en lo que hayas caminado. Cuando te sientes deprimido. Y perseguido. Y agobiado. Cuando menos piensas que Él a tu lado está, de repente sientes una mano, aleluya, sobre el hombro, lo que yo siento, aleluya, y que te dice, todo va a estar bien, y miras a tu lado y te preguntas, ¿quién está? ¿Y quién está? Está el Señor Jesús, aleluya, Él está en nuestras vidas. A decirnos todo va a estar bien. De momento siento una mano sobre mi hombro y volteo mi rostro al que, al que me toca, me mira y no veo a nadie, pero me pregunto quién está. Y cierro mis ojos. Yo sé que él me toca. Deja que Él te toque ahorita con esta transmisión. Aleluya. Ay, deja que Él venga a tu vida y que te diga todo va a estar bien. No estás solo. Dios está contigo y yo sé que Dios está contigo porque yo estoy contigo. Vamos a estar bien. ¿ah? Necesito yo esa patada. Y tú también ahora mismo. Dios te está enviando un ángel, el Padre Adam. Yo los amo mucho, ya saben, y siento su dolor. Para darte una patada en el trasero y decir: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una bola de grasa. Pero yo me digo todos los días, la gordura es pura sabrosura. Así que estoy preocupado porque me está creciendo la lonja un poquito, ¿no? Yo sé, ¿no? Que estoy engordando, ¿no? Hasta una persona me dijo, ¿no? Que ve mis cachetes más gordos, pero eh, la gordura es pura sabrosura, ¿no? Uh, es precisamente, ¿no? Lo que. Yo quiero que ustedes experimenten. Mire, precisamente eh, hay que vivir la vida, no solo existir. Esto es precisamente lo que hice yo cuando me junté ahorita con la Iglesia Católica Polaca Nacional, una iglesia completamente válida, católica a cien por ciento, a mil por ciento. No me he cambiado yo de religión, ¿ok? No, no me hice evangélico o otro, no, no, no soy parte de la iglesia eh, romana, eh, pero eh, soy católico y a 100%. La iglesia católica polaca nacional es reconocida por el Vaticano como una iglesia válida, católica. Y si tienen dudas de esto, abren sus misalitos en una iglesia y allá les dice, no, adentro. No, los, eh, en esta es página 233. ¿no? Los miembros de la Iglesia Católica Polaca Nacional son bienvenidos, según la ley canónica de la Iglesia Católica Romana, a recibir la comunión en la Iglesia eh, Romana. Así que hay una relación. Eh, que permite la, la, la comunión y los obispos de Estados Unidos tienen en su sitio del Internet documentos sobre la relación de la Iglesia Católica Polaca. ¿Por qué me hice yo eh, eh, católico polaco? Bueno, primero porque soy polaco y me gusta esta tradición, pero también eh, eh, porque eh, por razones de mi salud tuve yo que regresar a Las Vegas y no podía yo ir a otro lado porque yo necesito tener una comunidad estable para estar bien psicológicamente. Por eso me regresé yo para pa atrás a Las Vegas. ¿No? Eh, ¿Me están escuchando? Ok, porque se cortó por un momento. Okay, el internet. Por eso me regresé yo para atrás a Las Vegas. En lugar de permitirme seguir siendo abusado por la iglesia institucional romana, me levanté y me fui. Y mi amiga Julie, con la que comí esta semana, me dijo, Julie Menelli es una muy llegada a mí, muy, somos muy amigos, casi de la misma edad. No eh, debo yo de subir una foto con ella cuando fuimos a, a comer. Ella siempre me dice, traga, traga, traga. <laughs> uh, y le dije yo a ella, no tengo ningún poder. Yo soy, solo soy un simple sacerdote de una iglesia. No, no tengo millones y millones de dólares y abogados como tiene la institución eclesiástica. No tengo títulos, uh, ¿verdad?, Uh, o algo, y ella me mira a mí y me dice, tienes mucho poder. Te levantaste y te fuiste, y eso es lo más poderoso que cualquier millón de dólares o abogados o títulos. Y eso es lo que les quiero decir a ustedes. ¿no? Si están siendo ustedes abusados, no permitan que alguien los abuse. En lugar, tú no tienes ninguna obligación de permitir que alguien abuse a ti, ¿ok? En lugar de sentir lástima por mí mismo, ¿eh? por tener que aguantar todo lo que eh, tenía yo eh, que pasar, nomás me levanté y me fui, ¿no? ¿eh? Y me junté con una iglesia completamente válida católica, reconocida así como válida, con sacramentos válidos. ¿no? La misa es válida, dice el Vaticano eh, en, eh, y eso lo pueden, los que quieren leer, pueden leer en el internet. No que la misa es válida, eh, la primera comunión, la confirmación. Eh, todo es válido, todo es mil por ciento católico, cien por ciento católico. Solo hay que abrir el misalito en la iglesia cuando entras y ahí te dice, no, la iglesia católica polaca. Entonces busqué yo una manera de ser eh, sacerdote, porque yo, yo amo a mi sacerdocio. ¿Mm? Y ustedes saben, tenemos que ser más astutos que nuestros enemigos. ¿Mm? ¿Verdad? O sea, para cuando ellos van, yo ya tengo que ir y venir. O sea, para cuando ellos van, yo ya fui y vine. <laughs> ¿Me están entendiendo? ¿Ah? Tal vez eso es lo que necesitas hacer tú, alejarte de las relaciones abusivas, de un matrimonio abusivo, cambiar el trabajo, cambiar una, una amistad tóxica. Levantarte y alejarte. Decir adiós. Do widzenia. Gasten su polaco. Auf Wiedersehen. Eso es poder. ¿Mm? Darle a tus enemigos en la jeta. ¿Ah? Darles el dedo. Este. Porque no, no, no valen la pena el otro. <laughs> el ángel está diciéndote. No es, no, es tan, no, no es tan malo lo que estás pasando. Todo va a estar bien. Escucha al ángel. Tienes al acceso más poderoso del mundo. Dios está contigo. Todo te irá bien. Camina esos 40 días y 40 noches. Deja de solo existir y viva. Los 40 en la Biblia es un tiempo de transformación. Deja que todo esto te transforme. Come la sagrada comunión. Beba el agua bendita exorcizada. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy tomando agua bendita exorcizada. Julisita la tiene en su casa en Las Vegas para que le marquen 702-689. 8871. O todos ustedes que vivan en Las Vegas pueden ir a su casa. Ella tiene todos mis paquetes y todo en su casa. O háblenle a Eric 702-684-9770. Ok. Y tomen agua bendita exorcizada. Lo que yo estoy haciendo para que nos entre la fuerza de Dios. Coma la Sagrada Comunión. ¿Mm? Cuando comemos el cuerpo de Cristo nos convertimos en Él. Deja de exagerar en otras palabras. Yo no estoy exagerando, ¿verdad? Sino estoy viviendo. ¿Eh? No es tan trágico lo que estás pasando. Deja de limitarte con el cuerpo. Dios está contigo. Tú y Jesús juntos van a salir adelante. Solo no vas a poder pero tú con Cristo sí. Yo salí, ¿no? Miren, ¿cómo es que adelgazó el padre Adam? Muchos me están preguntando. Ahí les va la receta de eh, cómo adelgacé, porque todos me están preguntando. Padre, ¿cómo es que perdiste tanto peso? Primero lidié con todo lo que estaba aquí, porque yo estaba no subiendo de peso y bajando de peso, haciendo muchas dietas y nada funcionaba. Hasta que yo lidié con mi pasado, con eso de que mi mamá me dejó en Polonia, con eso de que tuve que dejar a mi abuelita, con eso de que me hacían el bullying, con el divorcio de mis papás, hasta que no enfrenté todo esto, que no más. Bajé 50 libras y luego subí para atrás. Enfrenta lo que pasó en el pasado. Agarra ayuda psicológica, emocional. Por eso es tan importante ir a los alcohólicos anónimos o otros grupos. Súper importante. Agarrar ayuda. Yo estoy en un programa de 12 etapas. Solo no puedes. Un programa de 12 etapas te dice esto. Solo el primer paso de un programa de 12 etapas es: solo no vas a poder salir de esto. Ocupas una ayuda de un ser supremo. ¿Cuál es ese ser supremo? Cristo. Solo no puedo, pero puedo todo con aquel que me fortalece. ¿Mm? Cristo vive en ti. Todo va a estar bien. ¿Ah? No entra ese proceso de la transformación en tu vida, 40 días, ¿eh? ¿no? Entonces, si estoy abriendo yo una parroquia en uh, Las Vegas, una parroquia que se va a llamar la Parroquia eh, Católica Polaca de la Divina Misericordia en en Las Vegas no es bajo la diócesis romana, eh, no es bajo la diócesis romana de Las Vegas. O sea, mi obispo no va a ser el obispo eh, romano de Las Vegas, okay Eso yo quiero dejar completamente claro. Mi obispo es, es un obispo polaco católico, okay Y nacional, y. Él me asignó a abrir una parroquia en las vegas. se va a llamar la parroquia de la divina misericordia y la voy a estar abriendo ya el mes que viene. ¡Uh -huh! no viva las Vegas y ahí vamos a tener todo agua bendita exorcizada, todo sal bendita exorcizada. todo vamos a tener para todos ustedes. así que ya me van a tener que venir a ver en las vegas no. En Las Vegas. Uh, eh, los hoteles son muy baratos aquí, ¿no? Y les voy a estar eh, subiendo información sobre mi parroquia, la Divina Misericordia en, eh, en Las Vegas. Uh, así que eh, yo sé que muchos de ustedes eso les va a ser más fácil, me imagino, de poder venir a verme. Eh, la, y les voy a... A estar subiendo. Pero Julisita y Eric tienen todo ahorita eh, en su casa. No bendecido y exorcizado en su casa. No les pueden a, hablar con los números que yo les di, y ellos les pueden mandar todo por Estados Unidos. En todo Estados Unidos, solamente en Estados Unidos. Los amo yo muchísimo a todos ustedes. No uh, eh, ha sido una experiencia eh, para mí eh, de mucha fe, mi proceso de encardenación. O sea, en, encardenación es un proceso de ser parte de una diócesis en la Iglesia Católica Polaca. Um, pero, o sea, es Iglesia Católica Polaca, pero todos son bienvenidos. Tienen misas en español, tienen muchos sacerdotes mexicanos. Uh, y tienen misas en inglés así que las misas que yo voy a estar celebrando van a ser en español y en inglés no se preocupen ustedes no todo lo voy a eh, es en el idioma la tradición porque yo, yo soy polaco entonces les voy a estar enseñando la tradición polaca ok porque es lo que yo sé ok pero a ustedes les gusta no todo lo polaco verdad no, porque todo lo bueno viene de Polonia, eh, pero es una iglesia para todos, absolutamente para todos. Eh, eh, todos van a ser bienvenidos, obviamente. Ha sido una experiencia muy bonita. Agarré una iglesia completa que cerraron en Nueva Jersey y la movimos aquí a Las Vegas, ¿ok? Entonces, y está en el storage esta iglesia. Y ya el mes que viene, en septiembre, la vamos nosotros a poner, eh, sacar todo. Tenemos altares, estatuas, todo, todo, todo tenemos. La vamos a poner y vamos a abrir aquí en eh, Las Vegas. Ok. Los amo mucho. Eh, déjenme ver. Ahorita voy a estar viendo los comentarios, leyendo. Saluden, Saluden no, y eh, compartan por favor el estudio. Digo, Noel, eh, bueno, voy a seguir transmitiendo estudios bíblicos y misas. No tengo nada del equipo porque todo lo tuve que dejar porque no era mío. Así que, eh, ¿qué religión será? 100% católico. ¿Ok? Eh, Flor Gómez está preguntando. ¿Ok? Eh, entonces, a... Uh, uh, um, eh, por favor, eh, sigan ustedes uh, a mi, uh, mi Facebook para más información. Uh, uh, entonces, uh, y si tienen algunas preguntas de algo, siempre me las pueden hacer a mí. Pero investiguen por su eh, propia... Uh, ustedes investiguen, por favor. Uh, uh, o oh, ¿qué les estaba diciendo? Que... Eh, traje toda una iglesia completa del, de Nueva Jersey, y, uh, una, la iglesia católica no, que cerraron en Nueva Jersey, en un pueblo que se llama Linden, New Jersey, y tenemos todo aquí. Okay? Los amo muchísimo, les doy una bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.